Y hace días que vengo con un problema, que me gustó la frase que tienen ahí escrita, ¿no? Porque la adoración es mucho más que música. Digo, con un problema no externo, sino con algo que viene Dios poniendo en mi corazón. Y justamente es esto, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Qué es esto de adorar a Dios? ¿Qué es exaltar a Dios? Y Dios me llevó a meditar en un salmo, que es el Salmo 139, que habla de dos características o dos atributos de Dios importantes, que es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Esto qué significa? De que Dios está presente en todo lugar, que Dios conoce absolutamente todas las cosas. ¿Y por qué me pareció tan particular? Porque el salmista empieza a escribir esta canción, este salmo, y en un momento, en un solo versículo, si no me equivoco, en el versículo 14, habla y dice, por esto te adoraré. ¿Por qué? ¿Porque le dio algo? ¿Porque le olvidó de algo? ¿Porque le prometió algo? No, por lo que Él es. Por lo que Él es. ¿Y qué es? Él dice, en ese salmo, dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Tú conoces cómo fui formado. En un momento el salmista habla y dice, Señor, yo tengo un pensamiento y antes de que llegue a mi boca, tú ya sabes. Desde lejos ves mis pensamientos y empieza a hablar de cómo es Dios. Y en un momento dice, estoy maravillado. Estoy maravillado. Y esto es lo que Dios hablaba en mi corazón en este tiempo. Decía, ¿cuántos cristianos hoy están maravillados por lo que Él es? No por lo que Él hace solamente, sino por lo que Él es. Hay otro pasaje de la Escritura que dice, contemplemos la hermosura de su santidad. ¿Amén? Por lo que Él es, ninguna otra cosa. Pero yo puse un título, para que nos sea un poco más fácil recordarlo. Yo quiero hablar de un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 44, y el título es el siguiente, no te olvides a Jesús. Sí, pastor, ¿cómo me voy a olvidar a Jesús? Si yo soy creyente. Bueno, algunos dirían de cuna encima, no. ¿Cómo te olvidas de Jesús? ¿Cómo me voy a olvidar de Jesús? Si yo todos los días hablo de Jesús, todos los días menciono a Jesús, canto canciones de Jesús. Pero bueno, yo quiero decirte hoy, no te olvides a Jesús. Y vamos a ver este relato muy conocido.
cuando Jesús era niño, estaba creciendo, dice las Escrituras, y fueron a un lugar, a una fiesta específica, que tenían que, como un ritual tenían los judíos, tenían que asistir, y en Lucas capítulo 2 lo relatan. Dice, verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron, y no hallándolo, volvieron a Jerusalén buscándolo. ¿Quién es? María y José, los padres de Jesús. Ellos habían subido a esta ciudad para una celebración, y cuando volví a la caravana, resulta que Jesús no estaba. No estaba. ¿Cuánto caminaron? Dice un día de camino. Y empezaron a buscarles, a preguntar entre los parientes: ¿no viste a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Perdieron a Jesús. Se olvidaron a Jesús. ¿A dónde se olvidaron? Bueno, en aquella ciudad. Cuando nosotros leemos el relato, dice en el versículo 46, y aconteció que 3 días después, o sea que 4 días, perdieron a Jesús. 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los sacerdotes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos le oían, se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y él le dijo a su madre, y la madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Como si Jesús les hubiera hecho algo, y si ellos se lo olvidaron, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes perder un hijo? A mi esposa sí, bueno, a ella no. En la playa. Bueno, voy paréntesis. Estamos en la playa, en un lugar, y mi esposa así, tomando sol, anteojos de sol, no tenía. Empezaron a aplaudir las personas, porque aplauden cuando se pierde alguien, ¿verdad? Y dice: ay, pero ¿por qué aplauden esto? ¿Qué les pasa? Y yo le digo: no, está bien que aplaudan, porque cuando se pierde un nene, algo, empezamos a aplaudir para que los padres se pongan a buscar al hijo. Y dice: ay, pero ¿quién se va a perder? Y seguían aplaudiendo. Y te digo: no, aplaudí. Bueno, se empieza a aplaudir. Y de repente aparece ahí, o sea, el nene, llorando, Miqueas. ¡Ay, es Miqueas! Dice, sale ella, y la gente, esta madre. Claro, ahora aplaude, ahora todas. Claro, resulta que Miqueas estaba ahí en la playa, en el río, igual en Uruguay, que no hay tantas zonas, no es tan peligroso. Pero estaba allí y él tenía como referencia la sombrilla. Ya no había tanto sol, mi esposa cerró la sombrilla. Y entonces él buscaba la sombrilla y andaba por todos lados. ¿Y de quién es la responsabilidad ahí? Cuando se pierde un hijo. El padre, de la madre, de los que están ahí, de los adultos, ¿no? No se le perdió en el supermercado, ni en el shopping, algo. Pero culpa tuya, agarra la oreja y lo reta. A usted debe agarrarle la oreja, ¿verdad? No sea extremo, pero yo he visto personas que le ponen como un arnés y con una sobrita le llevan, lo he visto, ¿eh? Para que no se le pierdan los shoppings o en lugares así demasiado tumultuosos. Pero es responsabilidad de los padres. Y acá es como dijeron: pero Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús tiene una respuesta muy tranquila, como suele respondernos siempre el Señor. Le dice: ¿por qué te buscaban? ¿Por qué me están buscando? Sí, no saben que los negocios de mi padre es necesario que esté. Como diciendo, si ustedes ya saben, ¿por qué me perdieron? Nunca me tendrían que haber perdido. Tendrían que haber estado conmigo donde yo estoy. Ustedes tienen que estar, ¿no? Igual después el relato dice, para que entendamos, dice, se fue con ellos y él estaba sujeto a sus padres. No era un irresponsable, no era un niño de que rebelde, que los padres le decían andar para allá y él se iba para el otro lado. No, acá la responsabilidad era de los padres. Lo dejaron, se fueron, charlando con la vecina,
sea, ay, qué lindo, viste, la remerita nueva. Ay, me encantó, a mí me quedaría de bien unos zapatos. Había ahí en el mercado. Y así, un día de camino, y de repente, ¿dónde está Jesús? A ver, igual es un nene bueno, obvio que va a estar con nosotros. Se lo olvidaron. Se olvidaron a Jesús. El pastor, bueno, sí, qué lindo relato, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es Jesús o quién es Jesús? Yo noté algunas cosas nada más. En Juan capítulo 1, verso 1 al 5, nos dice algo muy importante. Usted se lo debe conocer tal vez de memoria, ¿no? O varios. Que comienza el Evangelio exponiendo una verdad teológica importantísima de quién es Jesús. Dice, en el principio era ¿qué? El verbo. La palabra griega ahí es logos, que significa palabra, ¿no? Y hay traducciones, otras, yo tengo Reina Valera 1960, pero hay otras traducciones que directamente dicen el principio era la palabra. Y esta palabra hace referencia a la palabra inspirada divinamente, una expresión divina. Entonces, en el principio era la palabra, era el verbo, y la palabra era con Dios. Y acá dice algo muy interesante, dice, y el verbo, la palabra, era Dios. Sigue el versículo siguiente, dice, este, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. En otros pasajes, Jesús hablando con sus discípulos, yo creo que lo tengo anotado aquí más adelante, cuando uno le pregunta o le dice, Señor, a ver, muéstranos al Padre y nos alcanza, y nos basta. Yo creo que Jesús ahí como que se fastidió un poco, ¿no? Perdón por eso, pero ¿cuánto hace que estoy con ustedes? Y me dice, muéstranos el Padre, nos basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, esta palabra, es el verbo, es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y lo maravilloso que nos sucede en este tiempo, hermanos, es que nosotros tenemos este libro, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, completa. Tenemos toda la palabra de Dios completa. Si nosotros queremos realmente conocer a Dios, lo podemos encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, Jesús es la palabra. También en el capítulo 6 de Juan dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. En Juan capítulo 6, verso 32, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Él es el pan de vida. También dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Y cuál es el pan que proviene de Dios? Es Jesús. Es Jesús. Y a veces hablamos de Jesús, decimos que tenemos a Jesús en el corazón y así es, pero estamos esperando
algo a veces fantástico o extraordinario, como yo en un momento decía, bueno Señor, si viene un ángel del cielo y me dice, andate a Líbanos, capaz que voy, ¿no? Y Dios no hizo eso. Él me llevó a empezar a conocerlo más a Él, en su palabra, empezar a entender que sus planes son superiores a los míos. Y la palabra de Dios es Jesús. Por eso tiene que ver con esto el mensaje de hoy. No nos olvidemos de Jesús significa no nos olvidemos de la palabra de Dios. De la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, en estos últimos años o décadas, muchos han empezado a atacar la palabra de Dios como lo han hecho siempre. Pero en este tiempo, con otras nuevas estrategias, como diciendo, bueno, sí, es la Biblia, la palabra de Dios, pero ojo, porque hay libros que no deberían estar en el canon. Hay libros que no deberían corresponder, algunas cartas del apóstol Pablo, algunas las están corriendo, las están dejando de lado. Hay otro movimiento relativamente nuevo, que está diciendo, miren que las Biblias que ustedes tienen, que fueron escritas originalmente en griego, no es verdad, eso es mentira. El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo también, pero están ocultos en un lugar, y la Biblia que ustedes tienen no es verdadera. Usted puede decir, bueno, pero eso es una barbaridad. Hay personas que corren detrás de eso. Y entonces empiezan a interpretar diferente. Yo hablé hace algún tiempo con una persona que abrazó todo esto y le digo, bueno, pero a ver, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia está en Jesús, ¿no es? ¿En Jesús? ¿Sí? Porque en realidad Jesús no es Dios. ¿Cómo que Jesús no es Dios? No, es como un ángel, pero no es Dios. Digo, pero mira que en la Biblia dice, no, pero tu Biblia está mal, porque fue traducida del griego, dice. Le digo, ¿vos tenés los originales del hebreo? No, eso está oculto. ¿Y a dónde está oculto? Lo tienen en el Vaticano guardado y no quieren que nadie lo vea. Tremendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros nos apartamos verdaderamente de Jesús, de la palabra de Jesús, cualquier cuento chino nos viene bien. Y hay personas que están siendo arrastradas. A mí me dolió el corazón porque con la persona que hablaba esto, alguien que yo conocía hace muchos años, y le digo, no puede ser que estés diciendo esto. Digo, Jesús es la palabra. Jesús es Dios. Y como estas filosofías se están metiendo en muchos lugares, en nuestro país y en distintos países del mundo, a veces por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y si no conocemos bien la palabra de Dios, no conocemos tan bien tampoco a Dios, ¿no? Yo hacía referencia a esto, que adoración es mucho más que música, y gloria a Dios por eso, porque adorar a Dios es mucho más que simplemente decir que soy creyente, que soy cristiano, ¿verdad? Yo lo suelo decir en mi congregación, no quiero que nadie se ofenda si tiene eso y puede usarlo y está perfecto. Que digo, muchos que andan con la remera, que soy de Cristo, amo a Jesús, etcétera, pero no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Porque cuando conoces a Jesús, estás dispuesto absolutamente a todo por Él. Cualquier cosa que Él te pida, estás dispuesto, es el corazón, algo que fluye del interior hacia afuera, no algo de hacia afuera que me imponen. Jesús no es una religión, Jesús no es una serie de reglas que tengo que seguir. Jesús es una nueva vida que fluye del interior y hacia afuera. Amén. Y eso es lo que nos hace el conocimiento de la palabra. Que aplaude el Señor bien fuerte. Aleluya. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, Jesús es el
que nos da una vida nueva. Él es eficaz. La palabra de Dios es su palabra, es Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, es Él. Ahora, hermanos, tenemos un peligro latente todos nosotros en algún momento de olvidarnos a Jesús. Voy al relato, ¿no? A ver, José y María amaban a Dios, sí, estaban con Jesús, sí, conocían la palabra de Dios, sí, pero se olvidaron a Jesús. ¿Y por qué se olvidaron? Porque se distrajeron con otras cosas. Con otras cosas. Bueno, ya hicimos el ritual que vinimos a hacer, está todo lindo, miramos esto, hablamos, muy buena la parte social, la parte recreativa. Bueno, ahora volvemos a casa, disfrutemos del viaje de vuelta. Ya iban un día de camino y Jesús estaba en otro lado. Y Jesús les aclaró bien, pero ¿por qué me preguntan a dónde estoy? Si ustedes saben a qué vine, saben que los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿No será que a veces nos distraemos y nos vamos por otro lado y no estamos en la perfecta voluntad de Dios? ¿No estamos en la voluntad de Dios que es directiva para nosotros y estamos como en un camino ahí paralelo, ¿no? Ya a veces les hago broma a los hermanos, les digo, hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados, los que hace muchos años que estamos en la iglesia, de decir, bueno, a ver, vamos a orar y poner cara de adoración, vamos a alabar y ya sabemos todo. Bueno, vamos a orar, hermanos, lo sabemos. Ahora, ¿estás adorando al Rey de Reyes? ¿Estás alabando al Rey de Reyes? ¿Estás orando? ¿Estás hablando con Él? ¿Está hablando tu corazón? Y a veces hacemos un montón de actividades dentro de las congregaciones, pero nos olvidamos a Jesús en algún lugar. Y olvidarnos a Jesús, yo me refiero a olvidarnos de quién es Él. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Por eso Jesús les dice, mamá, papá, ¿por qué me están buscando? Si ustedes no me conocen, saben. Ellos se habían distraído. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ya lo sabían. Pero anduvieron un día de camino y lo buscaron. ¿A dónde lo buscaron? En el lugar incorrecto. Jesús, ¿dónde estabas? No estaba en cualquier lugar, estaba en el templo. Estaba en el lugar donde escuchaba la palabra de Dios, donde Él hacía preguntas. Y Él hablaba también y todos se maravillaban. Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿no? ¿Cuánto te estás maravillando de la palabra de Dios? ¿Cuánto estás maravillado de la persona de Jesús? ¿Recuerdan el camino de Emaús? Aquellos caminantes que volvían iban tristes porque dice, ya es el tercer día y se apareció uno que no conocían aparentemente y le dice, ¿qué les pasa? ¿A dónde van? ¿Qué, eres el único que no conoce los sucesos de Jesús? Parecía que era el Mesías, parecía que era Dios, parecía que era el enviado, pero hoy ya es el tercer día y nada. Cuando estuvieron en la casa, Jesús, ¿qué hizo? Les habló las Escrituras. Habló con ellos, ¿o no? Y cuando iban en camino, hablaba con ellos, les recordaba las Escrituras. Cuando Jesús se manifestó a ellos, ellos lo vieron, se dieron cuenta quién era y Jesús desapareció de su vista. ¿Qué dijeron ellos? Cuando nos hablaba, nos abría las Escrituras, no ardía el corazón dentro nuestro. Entonces, esta mañana, ¿cuánto está ardiendo tu corazón por la palabra de Dios? ¿Cuándo está abriendo tu corazón por Jesús, por la persona maravillosa que Él es? Yo cuando leía este Salmo 139 me imaginaba escribiendo al salmista, decía, Señor, estoy maravillado, de repente me acabo de dar cuenta que estoy siendo perseguido, que tengo un montón de problemas, un montón de situaciones que solucionar,
Oye, nos podemos traer a nuestra realidad, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, enfermedades, etc. El salmista estaba con un montón de problemas y de repente él comienza a observar a Dios y dice: Señor, vos conocés mi pensamiento, vos estuviste cuando me estaba formando dentro del vientre de mi madre. Señor, vos conocés mis pensamientos y las palabras antes que salgan de mi boca. Estás en todo lugar, estás cuando me levanto, estás cuando me acuesto. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso. Te alabaré. ¿Verdad? Entonces, debemos alabar a Jesús por lo que Él es, por lo que es su palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos darían su vida por la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ayer nos visitó justamente un hermano que se llama Alex Genis. Él vino de Springfield, de Estados Unidos. Él estuvo preso muchos años, la mayoría de esos años injustamente, al principio no. Y dentro de la cárcel, él le predicó a muchos. Él es evangelista, es ahora doctor en teología, enseña en la Universidad de Estados Unidos, Global University, algo así se llama. Y él contó dentro de su testimonio que en un lugar donde lo trasladaron estaba lleno de pandillas, y entre ellos había un grupo que eran todos musulmanes. Y cuando él llegó a ese lugar, los primeros que le vinieron a hablar fueron los musulmanes. Le dijeron: ¿a quién servís? Dijo: a Cristo, soy cristiano. Le dijeron: te prohibimos que hables de Cristo, porque si hablas de Cristo, te vamos a matar. Y bueno, no le hizo caso. Empezó a hablar de Cristo. Y ocultamente, uno del grupo de los musulmanes se acercó a él y venía en momentos, le decía: yo quiero lo que hay en tu corazón. Y él le dijo: lo que hay en mi corazón es Jesús. Lo que hay en mi corazón es la palabra de Dios. Él empezó a hablar de Dios, y este hombre tenía que estar muchos años más allí en la cárcel. Y él le dijo: mirá que si vos confesás a Cristo es probable que te maten. Y él le dijo: estoy dispuesto. Y este hermano dice: yo no volví a saber de él porque a mí me trasladaron, dice, pero estoy casi seguro que no vivió, porque era tan agresivo ese lugar, y no iba a ser ni la primera ni la última vez que sucedía. Pero este hombre dice: yo recuerdo que me dijo: ¿cuál es el problema si ahora estoy en paz con Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto amamos la palabra de Dios como para estar dispuesto a dar la vida? Entonces ahí se nos caen un montón de problemas que tenemos diariamente, ¿verdad? Si estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, ¿por qué no podría estar dispuesto a caminar 25 cuadras? ¿Por qué no estaría dispuesto a pasar un poco de frío, un poco de calor? ¿Por qué no podría estar dispuesto a darlo todo por Cristo? No, cuando digo todo, vuelvo a decir, yo no hago énfasis casi nunca, ni en mi iglesia, ni en ningún lugar, sobre la cuestión económica. Es darlo todo, es dar mi vida a Cristo. Amén. Porque hay muchas personas que incluso pueden ser ricas y dan un montón de dinero, pero no dan su corazón a Cristo. Entonces no pasa por ahí. Pasa por dar tu vida al Señor. Y esto sucede cuando hay una sola manera: cuando conoces a Dios. Recuerda a Moisés cuando subió. Dice que su rostro como vino, transformado, iluminado. Otros no querían ni mirarlo. Había algo diferente de él, porque había estado ¿con quién? Con Dios, en su presencia, conoció al Señor. Cuando yo conozco a Dios, hay una reacción muy rápida que sucede. Lo primero es: Señor, ¿y ahora qué haré? Porque el Señor es luz, ilumina nuestro corazón, nuestra mente. Ay, hay cosas que no le gustan a Dios.
Y cuando estamos en su presencia plenamente y estamos viendo que Él es santo, 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 que Él es amor verdadero, que Él es tan poderoso, que es omnipresente, que no hay nada que se esconda de Él, de repente digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo que soy un pecador? ¿Y lo que voy a hacer que tantas veces le fallo a Dios? Pero cuando yo me encuentro con la palabra de Dios y Dios se revela en mi vida, digo, Señor, ¿y ahora qué haré? Y el Señor me dice, seguí leyendo. Y seguimos leyendo la Biblia y encontramos que el Señor dice, el que cree en mí de su interior querrá en ríos de aguas de vida. También dice su palabra que aquel que confiesa su pecado, Él es fiel, justo, verdadero, para perdonar nuestros pecados. Amén. Nos reconocemos pecadores cuando estamos en la luz del Señor, corremos a Cristo, pero no como yo digo con la lista del supermercado. Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito esto y más tarde aquello y también aquello. Por favor, Señor, no te olvides de las zapatillas nuevas, etcétera. No, no, nos olvidamos de todo eso cuando tenemos un encuentro con este Dios tan poderoso. Lo que decimos es, Señor, ten misericordia de mí. Le decimos, Señor, ayúdame en mi debilidad. El salmista dijo, estoy maravillado, Dios. Ni siquiera se me ocurre pedirte algo para mí. Y termina ese salmo, el salmo 139, diciendo, Señor, escudriña mi corazón si hay en él algún camino de perversidad. ¿Por qué? Cuando vemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan precioso, nos vemos a nosotros bastante sucios, bastante inconstantes, y decimos, Señor, acá está mi corazón, examíname y ve si hay algún camino de perversidad en él, y si es así, encamíname en la rectitud. Es los últimos versículos del Salmo 39, dice eso. Es lo único que importa cuando estamos en presencia del Dios eterno a quien servimos. Amén. Entonces ya no hay otros problemas. El peligro de olvidarnos a Jesús. Muchas veces nos olvidamos por la rutina, porque ya, como decía al principio, estamos acostumbrados a ser cristianos evangélicos por las muchas actividades, a veces por servir a Dios. ¿Cómo es eso? A mí me pasó un par de veces, sobre todo cuando era un poco más joven. Estaba en todo, ¿verdad? Pero en un momento me di cuenta, y lloré tan amargamente, de que hacía mucho tiempo que me había olvidado de eso por ahí. Ya no oraba como antes, ya no buscaba su presencia como antes. Ah, eso sí, tocaba en todos los eventos, estaba en todas las reuniones, estaba, pero no pasaba tiempo con el que ama mi alma, con Jesús. No pasaba tiempo con la palabra de Dios ahí en la intimidad con Él, y se quebrantó tanto mi corazón porque Jesús me preguntó, ¿por qué ahora me estás buscando de repente? ¿Que me perdiste? Sí, es verdad. Y a veces estamos sirviendo a Dios pero nos olvidamos a Jesús allá en el templo. Muchas veces no estamos viviendo una vida consagrada a Él, sino que vivimos de rituales, ¿verdad? En aquel tiempo, ellos habían ido a cumplir con un ritual. Lo hicieron perfectamente, cumplieron con el ritual, se volvían a la casa, pero se olvidaban de algo que estaba por encima de lo ritual, que es la comunión con Dios, con la palabra de Dios, con Jesús. Se habían olvidado a Jesús. Y consagrado no significa que yo cumpla absolutamente con todo. No, yo puedo hablar con algunas personas y decir, pastor, pero yo no sé qué está pasando con mi vida, no me siento bien, estoy intranquilo. Dice, yo tengo, yo diezmo, yo vengo a las reuniones, todo, una maravilla, qué bien, hermano, te felicito yo, pero Dios evidentemente no está feliz. ¿Y por qué, pastor? Digo, porque ¿cuánto tiempo estás pasando con Él? No, pero si vengo a todas las reuniones, no, solo con Él.
¿Cuánto tiempo te estás maravillando de su presencia, de su persona? ¿Cuánto tiempo estás estudiando la Biblia? Yo tengo un grave problema, hermanos, perdónenme otra vez, perdón, pastor, con las perlitas bíblicas. ¿Ustedes conocieron? Los que tienen más años conocen las perlitas bíblicas. Ahora la tenemos acá en el celular. Yo abro la aplicación de la Biblia y me aparece el texto diario, ¿no? Y alguien dice, listo, ya está, Dios me habló. Y las perlitas eran así, entonces, Señor, a ver, cuando era joven me pasaba hablando, ¿no? Ay, Señor, ¿será que esa chica es para mí? ¿Será que...? Señor, y yo con las perlitas, ya te bendeciré y serás bendición. ¡Gloria a Dios! Es para mí, el Señor me está confirmando. ¡No! ¡Un desastre! Y por ahí estábamos, no sé, con un problema, una necesidad, estábamos mal, pero de repente Dios, y sacaba la pelota, decía, los destruiré y esta nación será devastada por su pecado. ¡Oh! ¡Me voy al infierno! No le pasa a nadie, ¿no? Es ese problema de que no leemos bien la Biblia, no estudiamos bien la Biblia. Yo le dije, sí, hermano, no, las perlitas bíblicas, no, y no, eso tampoco, mira, no, yo sé que usted lo dice alguna vez. Ah, a ver qué me dice Dios ahí. Yo sé que lo hice alguna vez. Yo lo hice, confieso. Está bien, un versículo. Pero cuando yo quiero que Dios me hable, tengo que orar, tengo que agarrar un texto bíblico, leerlo, estudiarlo, profundizarlo. Si hay palabras que no entiendo, por eso existe el diccionario. Si hay palabras que no llego a comprender, busco un comentario bíblico. Pastor, no entiendo el pasaje, ¿me puede ayudar? Y Dios te va a hablar, seguramente. Pero a veces estamos así como picoteando, ¿verdad? Y no estamos yendo a la presencia de Dios. Ahora cuando empezamos y nos metemos y profundizamos en la palabra de Dios, quedamos maravillados. Exhorto, decimos, Señor, ¡wow! ¿Sabes cuántas veces leí el Salmo 39? He enseñado muchas veces en libros poéticos, en el seminario bíblico, esta materia. Y ese Salmo no lo conozco muchas veces, pero esta semana fue extraordinario. Yo les puedo decir que me maravillé una vez más de quién es Dios. Dios tocó mi corazón. ¿Y cómo lo hace? En su palabra. Por eso, hermanos, no te olvides de Jesús. No te olvides de su palabra, no te olvides de su persona en ningún momento. Por supuesto que tenés que ser fiel en todo lo que el Señor ha puesto para que hagas, pero hacerlo sin olvidarte de la comunión con Él. Esto solamente a modo de ilustración. ¿Por qué es tan importante la Biblia, la palabra de Dios? Tal vez hay personas que no hace tanto que están en la iglesia. Yo leo rápidamente algunas características en la historia. Primero, que la Biblia es el libro más impreso en toda la historia, en diferentes idiomas y dialectos. Es el libro más leído. Tiene copias de ejemplares que ningún otro libro lo ha logrado. Es único por sus escritores. Durante miles de años, diferentes escritores, y tiene una coincidencia exacta, cada profecía con su cumplimiento, personas de todas las características. Había pastores, cuidaban el ganado, reyes, profetas, sacerdotes, de todos los niveles y estratos sociales y económicos, y sin embargo, con una claridad en la escritura, y es perfecta. Durante miles de años, es difícil a veces ponernos de acuerdo, ¿no, pastor? Junta pastoral, vivimos en el mismo tiempo, en la misma localidad, hablamos el mismo idioma, y nos cuesta a veces ponernos 100% de acuerdo. Imagínense personas que jamás se hubiesen conocido porque pasaron miles de años, y están totalmente de acuerdo, escribieron lo mismo. La Biblia es maravillosa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es Jesús en letras. La Biblia. Existió un conocido filósofo, también algo científico, se escribe Voltaire, Voltaire, francés, que él dijo en uno de sus comentarios en aquel tiempo, dijo, de aquí, dijo como una profecía, ¿no? Dijo, de aquí a 100 años las Biblias desaparecerán. Y si existiera una Biblia, va a ser llena de telaraña en una biblioteca.
Porque aumentará la ciencia y la tecnología y se darán cuenta que eso es todo mentira. Bueno, él murió. Cuando él muere, su casa se convirtió en el centro de distribución de sociedades bíblicas europeas. Yo tengo una Biblia. Amén. Trasciende, trasciende. La palabra de Dios es única. ¿Cuántos han querido destruirla, desterrarla? Pero sigue vigente. Hay un libro que se llama El Libro Siempre Nuevo y habla acerca de la Biblia, ¿verdad? Es siempre nuevo, siempre está. Usted ve las noticias, ve lo que sucede, ve lo que pasa en su vida, en su corazón. Abre la Biblia y le está hablando para hoy. Es siempre nuevo. Ahora, cuestiones científicas, como soy profesor de biología, lo hablé, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hace no muchos años atrás, no más de 100 años atrás, se entendió cómo funcionaba el tema del ciclo del agua, de que la lluvia era por la condensación de las nubes, etc. Bueno, en el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, Job 36:27, habla acerca de la condensación y cómo se produce la lluvia. Si hubieran leído la Biblia, se hubieran ahorrado años de investigación. ¿Verdad? Ahora, pero no es que dice, no, pero la Biblia y la ciencia no pueden estar juntos. Yo les voy a decir algo, hermano, eso es un mito que lamentablemente también a veces está dentro de las iglesias o de los cristianos. Dice, no, no, está bien, la Biblia no es tan exacta con las cuestiones científicas porque no es un libro de ciencia, es verdad, eso es un libro espiritual, etc. Pero yo les voy a decir, la Biblia no tiene errores, es inerrable. Es consistente, es verdad. Porque si yo admito que hay una cuestión científica que la Biblia dice erróneamente, entonces yo voy a decir que esto no es palabra de Dios. Entonces me dice, sí, pero pastor, por ahí hay algunas cuestiones. ¿Saben las cuestiones problemáticas con la Biblia? Son las traducciones bíblicas. Cuando se traducen a los diferentes idiomas, a veces hay frases, palabras, etc., que no son exactas del original en hebreo, en el Antiguo Testamento, o en el griego, en el Nuevo Testamento, y eso a veces da confusiones y hay aparentes contradicciones en la palabra de Dios, pero cuando estudiamos el original, no existe ni una sola contradicción. No existen errores históricos, no existen errores científicos en la Biblia. Eso que no se lo van a creer porque no es verdad. Amén. ¿Qué otra cosa en las ciencias? Bueno, las ciencias de la salud y médicas aparecieron en los últimos siglos, no mucho atrás. Gente muriéndose por enfermedades, por falta de higiene, por contagios. Bueno, usted cuando lee el libro de Levíticos, ahí están todas las normas de higiene que debían tener para no enfermarse, para no contraer bacterias, para no contraer infecciones. Si hubieran leído la Biblia, ¿verdad? Se hubieran ahorrado un montón de muertes y de problemas. ¿Cuántos creen que la Tierra es redonda? Pregunta por la duda. No cree que es plana, ¿no? Bueno, tal vez, no sé. Andan dando vueltas. Bueno, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que la Tierra es redonda. Dice, ¿cómo? Sí. Acá, en el tiempo del hombre, se piensa, no, y que la Tierra que es plana, que es redonda, que es la mitad de un círculo y hay cuatro elefantes gigantes que la sostienen. Eso es verdad, que estuvo en el pensamiento griego. Que había algo que sostenía, porque ¿cómo? Porque si no se cae. ¿Verdad? Pero cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice que el Señor está sobre el círculo de la tierra. Y cuando vamos al original, habla de la redondez de la tierra. Ya lo está diciendo. Y también habla, cuando está mencionando la tierra, dice, y está sostenida de la nada. Dice la Biblia. Hace miles de años atrás, si hubiesen leído la Biblia, no tenían que mandar tantos cohetes. ¿Cuántos millones de dólares se hubieran ahorrado si le creían a Dios? Ya lo dice,
de la nada. La nada es el vacío, y justamente ahora dijo el Señor, la tierra está flotando en el vacío. Ah, ya el Señor se lo había dicho. Bueno, un día podemos hablar de la ciencia y la Biblia, pero esto es para mostrarles que cuán importante es la palabra de Dios, no solo para nuestra vida personal, sino para todo ser humano. Los países que han sido fundados con las bases bíblicas, como lo fue en su momento Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, yo estoy hablando de potencias mundiales, ¿verdad? Que lamentablemente en su gran mayoría hoy están alejados de Dios, pero cuando se fundaron, fueron fundados por personas que conocían las Escrituras, y sus leyes estaban fundadas en las Escrituras, y fueron prósperos. Lamentablemente en América Latina no fue así. Copiamos cosas, pero fueron copias. Y fíjese la diferencia, ¿no? La Biblia trasciende. Esto lo digo para que se quede pensando nada más. Como soy profesor de biología, lo que decía, pastor, ¿y qué hay con los dinosaurios? Todos los alumnos me lo preguntan muchas veces. ¿Y los dinosaurios dónde están? Ah, están en el museo. Ah, pero eso son mentiras. No, no son mentiras, son fósiles. ¿Existieron los dinosaurios? Sí, existieron los dinosaurios. Por supuesto que sí, no hay ninguna duda, en absoluto. Ahora, ¿y por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Bueno, sí, la Biblia habla de los dinosaurios, pero no se va a poner a hablar todo. No es lo importante. Pero hay varios pasajes que habla de los grandes animales, de las bestias, etc. Algún texto le dejo, Job capítulo 40, versículo 15, Job 41, 1. Habla, por ejemplo, de Lemot, ¿sí? Que era enorme, y que su cola dice que era como el tronco de un árbol, y las dimensiones que tenía, dice que en los lagos se ponía, etc. Era tan enorme que alimentaba de todo un bosque. ¿No? Cuando nosotros ponemos a ver y hacemos los estudios de las características que están ahí, nos da lo que nosotros conocemos, estos dinosaurios grandes, el libro que en Argentina hay uno de los más grandes, ¿cómo se llama? Plesiosaurio, hay otro. El argentinosaurio también, exactamente. Y algunos dicen, no, los dinosaurios no, ese es el hipopótamo. En la Biblia está hablando del hipopótamo que come mucha hierba y que está en el agua. Y hay estas figuras que son cómicas, ¿no? Porque dice que la cola era como el tronco de un árbol. El hipopótamo tiene una colita así finita. Y la mueve así. No es el hipopótamo, no está hablando. Grandes animales. Bueno, después tengo que decir, ay, ¿cómo entraron en el arco, pastor? Bueno, eso otro día. Ore al Señor que se lo ore. Hay explicación, ¿eh? Ahora, lo importante, hermanos, entonces, que no nos olvidemos de quién, de Jesús, de la palabra. Es importante, muy importante. Me quiere hacer esta pregunta, ¿por qué no debemos olvidar a Jesús? Porque es muy importante, sí. Y en el libro de Juan, capítulo 14, eso quiero que lo leamos juntos, Juan 14, verso 8, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Por su palabra, ¿eh? Lo mencioné al principio, y dice, Felipe dijo al Señor, Juan 14, 8, muéstranos al Padre y nos basta. En un momento de su vida no se le ocurrió decir, bueno, Señor, a ver, si vos me tocas, ay, Señor, voy toda la reunión y nunca lloro, nunca nada. Cuando yo era adolescente, yo comencé a asistir a una iglesia cristiana evangélica cuando tenía 11 años, ¿no? Y la primera vez que fui a la iglesia estaba aterrado. Pues yo venía de un trasfondo católico, no sé qué, todo muy... Y claro, me llevó a una iglesia archi mega pentecostal. Y ¿qué es esto? Yo era chiquito. Y veía, bueno, la gente saltaba, gritaba, oraban todos fuertes y en lenguas y todo. Yo no entendía nada. Fue mi primera experiencia. Estaba muy asustado. Hasta que
Luego, dije, tenés que leer la Biblia, empecé a buscar a Dios. Yo empecé a leer la Biblia, empecé a buscar a Dios. Mi primera Biblia anda por ahí todavía. No sabes todas las escrituras que tengo por todos lados. Y empecé a hablar del Señor. Y uno de mis problemas era, Señor, yo quiero conocerte a vos. Porque aquí tiene su experiencia, el otro su experiencia, y brilló. Es más, en ese tiempo era un auge de campañas por todos lados. Yo fui a alguna y veía que el Señor hacía milagros, etc. Y yo digo, genial, y yo no era que estaba buscando un milagro, yo quería algo, conocer a Dios de alguna manera diferente. Y me decían, ah, no, porque el Señor es maravilloso. Sí, seguramente es maravilloso, pero yo quiero tener esa experiencia, yo quiero conocerlo, yo quiero saber quién es Dios. Y lo encontré acá lo encontré. Empecé a leer la palabra, escribía, estudio que había allí estaba, y empecé a estudiar y buscar, me prestaban libros, etc. Empecé, me metí, tenía 11, 12 años desde ese tiempo a buscar a Dios, porque leí que es la palabra de Dios. Y si él me tenía que hablar, me hablaba. Les aseguro. Y por supuesto que después tuve muchas otras experiencias con Dios. Pero esta es la base, nuestro fundamento. Es Él, es su persona, conocerle a Él. Y acá dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces tal vez le dijiste al Señor, bueno, Señor, hace algo? Y con eso ya voy a saber, me basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo el Señor? Cree mis palabras. Conoceme. Y por lo que yo soy, lo que hago. Y hoy nosotros, como decía al principio, hermanos, tenemos toda la palabra de Dios completa. En el tiempo de Jesús estaba el Antiguo Testamento. Luego vendría la escritura del Nuevo Testamento. Pero nosotros lo tenemos todo completo. Tenemos una gran ventaja en ese sentido. Me encanta una ilustración, ¿no? Que está una mano que sale del cielo con una Biblia enorme y una persona hablando y dice, Señor, háblame, háblame, háblame. Y el Señor le dice, ¿está alcanzando una Biblia? ¿No? Señor, si me hablaras, hay como 20 Biblias en tu casa. ¿Verdad? Ah, lo que pasa es que las perlitas no funcionan. Pastor, sí, no me andan las perlitas. Creo que está, funciona mal. Hay que resetearlas porque me dice todas cosas malas. O me dice que no va a vivir y que está yendo cada vez peor. No. Las perlitas, no. Comunión. Consagración. Santidad. Ah, hay que ser santo, pastor, porque la verdad es que tan santo no soy. Bueno, yo tampoco. Y no porque no quiera. Porque le fallamos a Dios y a veces nos hace doler tanto el corazón, ¿verdad? Pero ser santo significa apartado para Dios. O sea que ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. El apóstol Pablo lo decía claramente, ¿no? Porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo. También decía, en un lugar, ¿no? El morir es ganancia, porque decía, si muero voy a estar más con Él. Pero, entre tanto que estoy acá, ¿de quién voy a hablar? De Él, de su palabra,
de su gracia, de su amor, de su persona. No debemos olvidar a Jesús, porque es quien nos muestra al Padre, el corazón del Padre, la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? Lee la Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Allá me levanta la mano. Amén, lo que es aprender, ¿eh? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Lean la Biblia. Pero no así nomás. Voy a agregar, estudie la Biblia. En la versión de 1960, Reina Valera dice, escudriñar las Escrituras. Y esta palabra quiere decir sacar provecho de cada parte, de cada letra. Específicamente, estudiar la Biblia. Amén. No, ¿por qué estudia el pastor? Si ya estudia el pastor, ¿para qué voy a estudiar yo? La Biblia. O que estudie, no, los que saben estudiar. No, hermano, no tiene nada que ver. Tal vez usted hizo segundo grado, nada más. O ni hizo la primaria tampoco. Pero yo le aseguro que si usted se pone a estudiar la Biblia, Dios le va a dar sabiduría y entendimiento para hacerlo. Conozco predicadores y teólogos que nunca habían asistido a una, no sabían ni leer. Aprendieron a leer leyendo la Biblia. Y tienen hoy un conocimiento, una sabiduría impresionante de la palabra de Dios. Y son maestros. Amén. No hay excusas. Conozca al Señor más. Y su vida va a cambiar. Voy terminando. ¿Por qué no debemos olvidarnos a Jesús? Porque estando con Jesús, estando en comunión con su palabra, vamos a conocer a nuestro Padre, pero vamos a conocer todos sus atributos. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Vamos a conocer de la soberanía. Cuando nosotros entendemos, conocemos que Dios es soberano, se nos terminan también un montón de problemas. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios es soberano, sabemos que Él está por sobre todas las cosas y que no hay ninguna situación, ningún acontecimiento que no esté bajo el poder de Dios. Nada, en absoluto. Ni bueno, ni malo, ni grande, ni chico, ni nada. Está todo bajo la soberanía de Dios. Entonces yo puedo vivir confiado y sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Aunque esté pasando el peor momento de mi vida, aunque esté la tormenta más terrible, yo les cuento testimonio de un momento de salud muy importante que pasó Julieta, muy grave. Estaba yo así en la sala del hospital Garrahan, desgarrado mi corazón por la noticia que me estaban dando, y en ese momento viene a mi mente un texto bíblico que era: vosotros estáis sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo digo, no salga de espera del hospital. Y con mi hija muy mal. Y el Señor me decía, ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me dijo, bueno, Señor, enséñame. Quiero aprender. Y le habló en mi corazón. Y entendí que todo lo que nos acontece acá es pasajero, es momentáneo, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre, y la palabra dice que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Y usted, hermano, también. Gloria a Dios. Venía a hablar de, como atributo de Dios, omnipresencia, omnisciencia, de su santidad, de su poder, de su eternidad, de su amor, de su inmutabilidad. Dios no cambia. Qué bueno, ¿no? Cuando vivimos en un mundo de constante cambio, los precios cambian. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo, la misma manera. Dios dice, yo no desprecio un corazón contrito y humillado.
Eso fue hace miles de años y hoy también. Así que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. No con intereses. Es por su gracia, es por su bondad, por su amor. Hace unos años, cuando entré en una crisis importante, llamado al pastorado, hablaba con quien era mi pastor en ese momento, y digo, me está pasando esto, aquello, lo otro, me siento mal, no sé. Digo, está todo bien, tengo un buen trabajo, tengo una hermosa familia, estoy sirviendo a Dios acá en la iglesia, etc. Pero hay como una insatisfacción en mi corazón, en mi vida, y me siento mal y no sé qué va a pasar en el futuro. Yo en ese momento no entendía por qué Dios me estaba llamando al pastorado, ¿verdad? Y fue con eso, Dios me dijo unas palabras tan simples. Me dijo, mira, no sé bien qué te está pasando, ni lo que te vaya a pasar, pero no te olvides que somos eternos. Digo, ¿cómo que somos eternos? Sí, porque Dios es eterno. Somos eternos. Y otra cosa me dice, Dios tiene un propósito con tu vida. Y entre tanto que no se cumple el propósito de Dios en tu vida, sos indestructible. ¡Oh! Dijo yo. ¡Superman! Y yo me quedé pensando en eso. Digo, ¿cómo que soy indestructible? Claro, Dios tiene un propósito. Dios no va a permitir que nadie te destruya hasta que cumpla su propósito, hasta que Él quiera, hasta que Él te llame o hasta que Él te venga a buscar. Entonces, hermano, yo no sé qué situaciones problemáticas puedes estar viviendo, pero si estás en el propósito y la voluntad de Dios, si vivís según la palabra de Dios, no te hagas problema. El mundo se desespera. El creyente ora. El mundo está insatisfecho. El creyente está pleno, lleno de la presencia y el conocimiento de Dios. Conocer y vivir con Jesús nos lleva a una verdadera adoración. Y con esto cierro el mensaje. Es el libro de Juan, capítulo 4, que habíamos leído. Versículo 23 y 24 dice: Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo escribí esto, ¿no? No podés adorar a quien no conoces. Podés cantar, podés ejecutar un instrumento, podés hacer muchas acciones, pero no es adoración verdadera si no conoces a Dios. Para yo honrar a alguien, tengo que conocerlo, ¿verdad? Bueno, yo amo a mi esposa porque un día la conocí. Si nunca la me hubiera cruzado en el camino, no me hubiese enamorado de ella. Pasamos tiempo, charlas, cosas buenas, cosas malas, discusiones, entredichos, pero conozco su vida, su corazón, que ama a Dios, ¿verdad? La conozco, yo sé quién es, porque paso tiempo con ella. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto conoces a Dios para decirle lo que Él es? A veces, cuando las personas son que vienen por primera vez a la iglesia, y una de las preguntas más comunes es, ¿y cómo tengo que orar? Y yo le digo, ¿cómo puedas? Y si quieres hacerlo correctamente, empezá a leer la Biblia, empezá a conocer a Dios, y ahí vas a poder orar.
Porque orar es hablar con Dios, y si estás con Dios, lo único que te sale del corazón es: Señor, qué maravilloso sos, qué precioso que sos, qué bueno que sos, cuán santo que sos. Es eso, no hay lugar para otra cosa. Ahora, hermanos, si hacemos este monólogo, es probable que digamos un montón de otras cosas. Y que estemos diciendo: bueno, Señor, yo te digo esto, te doy gracias por esta mañana, gracias por este día, guardamos el trabajo, que sea todo bien, gloria a Dios, nos vemos en la noche en oración. En el monólogo. No, eso no alcanza, no sirve para conocer a Dios. Tiene que ser una oración donde yo estoy buscando, donde leo la palabra, le digo: Señor, mostrame cómo sos, cómo es tu corazón. Y Dios se revela en nuestras vidas a través de la palabra, únicamente a través de la palabra, y nos dice quién es Él. Él es maravilloso. Si no conoces a Dios, no podés adorarle. Si no conoces a Dios, no podés honrarlo. Es tiempo de buscar a Jesús. Y con eso digo, hermanos, es tiempo de adorar más que nunca la palabra de Dios. Amén. Es importante, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo a su madre: ¿por qué no buscabas? Bueno, tal vez el Señor está diciendo esta mañana: ¿por qué no buscas? Y lo bueno es que el Señor siempre nos da la razón justa. A su madre le dijo: mamá, si vos sabés que es necesario que esté acá, en los negocios de mi padre, le diciendo: y ustedes también deberían estar en esto. Que nada nos distraiga de lo maravilloso que es nuestro Dios. Hermanos, somos privilegiados por Él. Yo amo a Dios. Y lo digo con total sinceridad, y lo hablé muchas veces con mi esposa, le digo: vos no sos mi primer amor. ¿No? Y espero que yo no sea el tuyo. Porque si yo soy tu primer amor, vas a tener muchos problemas, y yo también. Y si vos serías mi primer amor, oh, pobre de mí. Porque nosotros somos humanos, fallamos. Nuestro amor no es perfecto. Nuestro primer amor es Dios. Amo a Dios por lo que Él es. Lea los Salmos. David era un experimentado. Por algo el Señor dijo, dice en su palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, pero las barbaridades que hizo David. Sí, es verdad, hizo barbaridades. Pero un hombre que cuando llegó un momento dijo: ni en las manos de mis enemigos, ni esto en tus manos, Señor. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. El que conoce a Dios, aunque falla, aunque peca, ¿sabe dónde corre? A los brazos de Dios. Entonces, esta mañana podemos correr a los brazos del Padre. Podemos correr a los brazos de Jesús. Y tal vez el Señor nos pueda preguntar esta mañana: ¿por qué me estás buscando? Y le podemos decir: porque quiero estar con vos, porque te amo. Te amo, Dios, y quiero conocerte más. Amén. Yo creo que podemos en esta mañana reflexionar un momento en este mensaje y pensar y ser sinceros con nosotros mismos y decir: ¿no será que me estoy olvidando de Jesús? Aunque hayamos venido esta mañana a este lugar, aunque estemos sirviendo, no importa el rol que tengas dentro de la iglesia, como pastor en algún momento también me olvidé a Jesús. Y es real, es genuino.
¿Por qué mentiría? Entonces tenemos que estar tan atentos, porque no se trata solo de hacer cosas, se trata de adorar a Dios. Si hoy día nosotros queremos ser olor fragante delante de su presencia. Entonces, ante esta pregunta, ¿por qué me buscas? Yo quiero decirle al Señor, porque quiero conocerte más, porque quiero conocer más tu palabra. Oramos. Amado Padre, amado Señor, en esta preciosa, maravillosa mañana que tú nos regalas, yo quiero abrir mi corazón delante de tu presencia. Yo quiero, Señor, que mires y escudriñes, Señor, mis pensamientos. Y que mires si tal vez hay cosas que estoy poniendo en primer lugar antes que tu palabra. Si hay cosas que me están llevando el tiempo necesario para estar en comunión contigo. Tal vez no te conozco tanto como pienso. Tal vez estoy como Job, haciendo sacrificios, haciendo un montón de cosas por mí, por mis hijos, por la familia, haciendo tanto. Y de repente, en un momento de darme cuenta y decir, Señor, de oídas te había oído. Yo quiero que mis ojos te vean, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero que estés conmigo todo tiempo. Y yo quiero, Señor, serte fiel. Quiero conocerte, Señor, este Dios tan maravilloso, tan grande, pero tan personal, que un día vino aquí para morir en la cruz, para que todos aquellos que creamos podamos tener una vida eterna. Señor, yo bendigo tu iglesia en esta mañana. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Que la unción, la gracia, el poder de tu Santo Espíritu esté obrando en cada uno de sus corazones, Señor, en sus mentes. Que a partir de este día, Señor, aquellos que aman tu palabra, aquellos que te aman a ti, Señor, que aumente, Señor, ese fuego, ese ardor en el corazón. Padre eterno, maravilloso Dios, yo te ruego que tú estés obrando con poder, con gloria en cada vida. Señor, personas que salgan esta mañana de este lugar, ansiosos por estudiar tu palabra, ansiosos, Señor, por conocerte, por leer, por saber más de ti. Señor, ¿cómo eres tú? Señor, gracias te doy, porque sé que tu palabra es viva, eficaz y que obra en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias por esta preciosa congregación, gracias por los pastores, Señor, gracias porque sé que predican de tu palabra, de tu verdad. Señor, que tu presencia siempre esté reinando sus corazones. En esta congregación, Señor, yo les bendigo para que crezcan en el conocimiento de ti, y esto llevará a que muchos otros quieran lo que ellos tienen. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú has hecho hasta ahora, pero sé que tú tienes mayores planes para sus vidas. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, los bendigo. Amén y amén. Aleluya.